Radiotubers con Uri Sabat de 9 a 11 de la noche en Los 40. Seguimos aquí en Radiotubers y vamos a hablar de una de las cosas que están más de moda actualmente. Manuel Buedo. No eres tú. Es un juego que, bueno, está a punto de costarte el trabajo, ¿no? Porque toda la noche jugando a Fortnite, toda la mañana jugando a Fortnite, llegas tarde a la reunión porque juegas a Fortnite. Me encanta el Fortnite, lo juego todo el día. Esto no es Minecraft, qué bueno, me encanta. Me encanta el Fortnite, lo juego todo el día. Esto no es Minecraft, me encanta, qué bueno. Muy bien. ¿Alguien de la mesa juega a Fortnite? No. No, la verdad es que no. ¿Sabéis lo que es? No sé ni cómo se juega, no. ¿Has apostado ya por el Fortnite, ya, usando Fortnite? ¿Has apostado ya por ahí? Bueno, yo domino el inglés bien, entonces voy a decir Fortnite. Vale. Fortnite. Yo voy a decir Fortnite. Yo me voy a quedar con Fortnite también. Lo veo más chabacano, más familiar. Más español, sí. Bueno, pues como queráis, Fortnite. Vamos a hablar de algo que tiene que ver con algo que a Manuel le encanta. Sus temas favoritos, Fortnite y sexo. Sí, bueno, por si no lo sabéis. Sexo consigo mismo. Sí, y no me quejo, y no sé, o sea, nadie se queja. ¿No? Sí. ¿Tras sea contigo mismo? Claro. No sé si lo sabéis, pero cuando algo se pone de rigurosa moda, siempre acaba trasladándose al mundo del porno. La gente acaba buscando eso en... Pero ¿en Jordi el Niño Polla, por ejemplo, ha pasado del porno al mainstream? Bueno, Jordi pasó de una relación tradicional, a nosotros nos contó, ¿os acordáis? Luego pasó al porno, luego se pasó al Fortnite. No, perdona, primero a YouTube y luego al Fortnite. Uh-huh. Pero creo que no ha dejado ninguna de las facetas. Uh-huh. Por cierto, en el Fortnite es muy malo, me tocó en un equipo muy malo. Hombre, él es bueno en otras cosas, ¿no? Sí. No lo podía tener todo. Le molesta en el mando. Lleva el arma descargada. Entonces era de esperar que el Fortnite llegara al mundo del porno. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues mira, una noticia de última hora. Fortnite arrasa también en el porno. Las búsquedas de temáticas relacionadas con el juego suben más de un 800%. Vaya. Se dice que si existe, hay porno. Desde Redacción no hemos querido comprobar, tal, bueno, hay gente aquí que lo ha estudiado, ¿no? Y dicen que las búsquedas relacionadas con el juego de Epic Games han subido hasta un 824%. ¿Esto por qué pasa? Bueno, pues Fortnite tiene una estética muy llamativa, es muy con las vestimentas de los jugadores y tal, si, bueno, luego os pongo imágenes. Sí. Entonces, es de esperar que haya cosplayers. ¿Cosplayers sabes lo que es? Sí. La gente que, gente se, que se disfraza. Y que tienen sexo. Y que tienen sexo con esos disfraces. Ya pasó. Gente que se disfraza para tener sexo. Sí, pero yo no, no se disfraza para tener sexo, sino no, que... el cosplay simplemente es disfrazarte de algún personaje de videojuego que no sea real. En plan que te pone o algo así. No, amor, o sea, cualquier. En los salones de manga hay mucha gente que se disfraza de personajes que le gustan. Eso es cosplay. Disfrazarte de un personaje que no existe. Y ya está. Pero luego hay gente que le pone ese rollo, entonces se disfrazan de cosplay y luego tienen... Cuando salió el Escuadrón Suicida, se puso muy de moda buscar en páginas porno... a la mujer del Joker, ¿cómo se llama? Sí, a Harley Quinn. Y ya hay mucho sexo, o sea, ya hay mucho... Me han dicho que hay muchos vídeos con Harley Quinn. Entonces, no lo he visto. Comprendo. Entonces, hay mucha gente que está haciendo Fortnite X. Exacto, o al menos buscándolo. No sé si lo van a encontrar. Si quieres, lo buscamos en algún momento. Lo buscamos ahora mismo y... ¿Lo buscamos? Si quieres buscarlo, luego lo ponemos aquí en pantalla. Tenemos que irnos, lástima. El próximo día... Otro día hablamos de Harry Potter porno, ¿vale? Que también es un tema. Eso vamos a dejar de disfrutar infancias, ¿vale? Gracias. Aquí en Los 40, en RadioTubers.